La iglesia de Santa María está pues asentada hoy en día en medio de lo que viene a ser pues el parque industrial aquí de Ramos Arizpe, Coahuila, que ya lo envolvió, ¿verdad, doña María? Sí. Que ya prácticamente pues quedó rodeado por en todo el parque industrial. Y doña María pues es la encargada de aquí de la capilla de Santa María y es la que trae la llave y nos va a hacer el favor de abrirnos. ¿Cuánta historia, doña María, aquí, eh? Mire qué bonito, ¿verdad? Está bonito, pero pues está abandonado. Abandonado. Vamos a abrirlo. ¿Cuántas personas habitan aquí en el ejido de Santa María? Pues como unas veintitantas. Unas veintitantas personas. Vean ustedes, esta es la historia, amigos nuestros. Esta es la historia y pues vamos a pasar aquí pisos de madera que pues así se usaban, ¿verdad? Los pisos, los entablados. Y esta capilla sigue en uso, doña María. Sí, Sí, sigue en sí. uso. ¿Y siguen regularmente oficiando algunas misas o algo aquí o vienen las personas? Sí, mises, como ahorita están en catecismo los de niños de primera comunión y confirmación. Primera comunión. Sí. Me llama la atención aquí en lo que viene a ser el piso, el número romano de 17, número romano de 17 que fue pues en el año que seguramente se construyó, ¿verdad? Sí. Pero pues ya de tan viejita que está, se desaparecieron la numeración. Es la iglesia de Santa María, pero se venera la patrona, La es patrona de aquí Rosario. de sí, la patrona aquí de la hacienda. Oiga, y las veintitantas personas que viven aquí, ¿saben de la importancia histórica que tiene esta capilla? Pues hay unas personas que sí. Digo, las que pues ellas nacieron aquí y aquí se criaron, ¿verdad? Que pues yo no, digo, pues yo apenas tengo 31 años aquí. Apenas 31, Apenas, sí. pero es la que ha venido a darle, porque vemos que, pues dentro de lo que usted puede, Sí, le da el le doy mantenimiento. mantenimiento. Es lo más que puedo limpiar y sacudir nada más, porque yo no puedo más. Oiga, pero los encargados de conservar los edificios, el gobierno. No, no. Nosotros estamos con la esperanza de INAH, que ahora dicen que está en Monterrey. Que ¿cómo le quiero decir? Nos diera permiso o no sé qué él decidiera de aquí del piso, porque nosotros ahí viene la fiesta de nuestra patrona y nos da vergüenza, mire cómo está el piso. No, 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 pero independientemente de eso, es de que es un edificio histórico que debería de conservarse, Sí. porque debería de conservarse. Y eso, la verdad, lo denunciamos, amigos nuestros, porque da coraje, mucho coraje, Sí, el coraje y tristeza. y mucha tristeza. Porque sabemos que sí hay dinero, pero aquí no, no nunca llega el Que dinero. bueno, la capital de Coahuila, De Saltillo, ha Coahuila. crecido tan Sí. bonita, sus puentes, acabamos de presentar una serie de programas aquí realizados en Saltillo, pero esto es historia. Y qué Exactamente. lástima que no se interesen por esto. Ándele, es lo que yo digo también, digo, porque por lo menos yo, como está llegando nuestra patrona, yo tengo que andar pidiendo por los ranchos para hacerle su fiesta a ella. Para hacerle la Para fiesta. verle su fiesta. Oiga, bueno, yo vine porque en aquella ocasión nos habían dado la noticia de que se habían robado los retablos que aquí estamos viendo, pues ya no hay. No, ya no Nada hay. más quedaron ahí los Nada, recuadros sí. de lo que venían a ser los frescos que aquí había, ¿verdad? Sí. Se los llevaron. Sí, se Y los eso fue llevaron. hace como 20 años. Pues poco más, poco menos, sí, como unos Poco 20. más de 20 años, Sí. ¿verdad? Que nosotros por ahí los mostramos, ¿verdad? En una fotografía únicamente. Y que, pues, ¿a dónde fueron a parar, doña María? Pues que están en Saltillo, que en San Juan de. No. Pues estará en la casa de alguno de los. Pues sí, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero pues aquí ya no aparecieron. Y aquí ya no No, aparecieron, ¿verdad? no. Entonces nosotros dicen, una vez al obispo, que por qué no regresan los cuadros aquí a su capilla, y dice que no, que mientras que no se arregle el problema entre los familiares, no van a regresar. ¿Qué tiene que ver la iglesia con los familiares? Digo yo, pues no sé. Me llama la atención, doña María, que los techos por lo menos se conservan, pues algo, ¿no? Pero veo en una viga ahí un escrito. ¿Sabe lo que dice? Sí, dice, en el 1721 se acabó esta capilla. La acabó el maestro
Manuel Peña, el cantentero. El cantentero. Y si me permite, doña María, veo algo que también me llama la atención aquí en el interior de esta capilla de Santa María, que es una cruz que dice lo siguiente, en la parte de arriba, juicio, muerte, infierno, y en la parte de abajo, gloria, con el Sagrado Corazón y la espada atravesando el corazón, y dice, recuerdo de la Santa Misión de la Hacienda de Santa María del Rosario, junio de 1886. Pues bueno, no quisiera imaginarme que esto, si continúa así de esta manera, en donde no haya el interés, pues ya no va a existir después porque sus techos se caerán o sus sí. paredes. He visto también animales que se meten los ardillones. Sí, mire, allí, allá detrás de aquel cuadro, allí pusimos, ese lo regaló una señora de Monterrey. Ahí le puse el cuadro porque detrás de ese están los pozos de los ardillones. Los ardillones, ¿verdad? Los ardillones, esos negros, que poco a poco se van comiendo la madera. Sí, se van comiendo. ¡Qué coraje, de veras! Ah, dile, sí, es lo que yo digo, pues, y a uno le da vergüenza tanta gente que viene de muchos años y, pues, mucha gente dice, ay, pues, es que mire cómo está, está muy, ¿y cómo le hago yo? Yo no puedo. ¡Qué coraje, la verdad! Y si el padre Hidalgo se diera cuenta de esto. Ándale, eso es lo que digo yo también, ¿verdad? Qué coraje le daría también, pues sí, ¿verdad? Sí, sí. Que aquí fue donde él ofició su última misa. Pero entonces dicen, yo le dije a una persona, dijo, no, es que aquí no. Dijo, él allá donde lo agarraron, allá, que es en Saltillo, y él debe estar allá donde lo mataron. Dijo, pero aquí no. Aquí fue, porque de aquí pasó Anhelo. Anhelo. Y de Anhelo lo desviaron a Catita de Baján, y ahí fue donde lo, sí. de lo aprendieron, ¿verdad? Ajá. Pues, la verdad que da mucho coraje, vuelvo a repetirle. Y la felicito, doña María. Pues yo la felicito a ustedes. Que ustedes nos ayuden, lo echen por televisión, pues ustedes gusten. Pero como le digo, nosotros quisiéramos como los de INA, ¿verdad? Tuvo mucho uno que se, o sea, ¿cómo se llamaba el de INA? Pero creo que era, ahora ya está en Monterrey. Que nosotros quisiéramos que nos diera de si sigue el mismo piso o que nos lo cambiaran. Pues sí, y con ese coraje que usted nos muestra, ojalá que no se desista. Y que lo transmita también más adelante para que este edificio siga conservándose. Ándale, si hay la apatía de las autoridades de no conservarlo, por lo menos de la gente que vive aquí alrededor. Ándale, sí, porque a mí una vez me dijeron que aquí adentro no puedo ponerle nada, mano nada, que existe como esté. Afuera sí puedo, podemos blanquear y todo eso, pero adentro ponerle nada. Gracias, doña María. Ándale, le agradezco ándale, mucho. Ándale, sí. Un lugar muy histórico, amigos nuestros, esta, que es el de la capilla de Santa María, en este ejido que lleva el nombre, es la Virgen del Rosario, aquí en el ejido de Santa María, Ramos Arizpe, Coahuila. Continúa Reportajes de Alvarado.